Feliz noche, Venezuela, y bienvenidos a este programa especial de Noticias Globovisión Espectáculos. Los saluda Valentino Sánchez Trivela y hoy me acompaña mi compañera Gaby Sierra. Feliz noche para ti, Valen, y para todas las personas que sintonizan Noticias Globovisión Espectáculos. Ya nosotros estamos listos para arrancar, no sin antes recordándoles, por supuesto, las redes sociales donde pueden interactuar con nosotros a través de @espectáculos_eb, @globovisión, @valentinasanchezrivela y por aquí @gabysierra. Valen, un 2022 bastante noticioso, donde muchísimas personalidades del mundo del espectáculo dijeron o se despidieron de este año. Y para conversar sobre esos fallecimientos que más impactaron al mundo del entretenimiento y el mundo en general, le damos la bienvenida a Paola Hernández. Gracias. Y Maikin Jesús. Hola. Que están aquí para conversar con nosotros. Así es, no, bueno, gracias a ustedes siempre por la invitación. Nosotros, y digo nosotros porque sé que Maikin también se siente encantado de estar acá una vez más. Así es. Sí, bueno, gracias. Espero que hayan tenido feliz Navidad y que hayan comido bastante hallacas. No importa que se hayan salido de la dieta, pero es válido en esta fecha. Y que no le sacaron nada a las hallacas. Exacto. Y que el niño Jesús las haya premiado porque se portaron bien. Eso es lo importante, eso es importante. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta lista. Creo que este año vivimos historia con el fallecimiento de la reina Isabel II. Totalmente. Yo creo que la muerte, una de las muertes que más impactó al espectáculo, a la realeza, fue la de la reina Isabel, porque dos días antes de morir sacó una foto de lo más tranquilo, o el palacio sacó una foto de lo más normal, su acostumbrada foto con la nueva primera ministra de Reino Unido, y bueno, para todos fue inesperado. Ese día en la mañana los medios estaban alborotadísimos ya anunciando la muerte, como se manejaba como un fake, pero al final fue verdad. Sí, yo creo que también fue bastante llamativo el hecho de que muchas veces escuchamos decir, bueno, pero ¿hasta cuándo la reina? ¿Hasta cuándo la reina? Pero cuando llegó el momento, la gente sí quedó como bastante impactada, y creo que más allá de ser seguidores de la realeza, muchos se sintieron conectados y quisieron saber más a detalle qué era lo que pasaba con la reina. Sí, porque, bueno, con ella podríamos hacer 3, 4, 5 libros, 5 programas, pero sí dejó bastante, un legado bastante grande. Pero no podemos dejar de mencionar que el funeral de la reina Isabel fue un poco, no sé si polémico, pero sí se notó la tensión que hubo entre los nietos de Isabel, William y Harry. Pues se comentaba mucho eso, la tensión entre ellos, entre las esposas, por todo lo que ha acontecido antes de su muerte. Sí, precisamente por eso ahora deja como muchísima tela de cortar, ¿no? Sí, sí. Porque ahora la gente dice, bueno, ya que no está, digamos, como que la reina, la matriarca, la que llevaba todo como en calma, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con estos dos hermanos que hasta ahora, bueno, en ese momento estuvieron ahí más o menos, pero no abrazados? Sí, porque yo no sé tú, Paola, pero yo no veo al rey Carlos III frenando conflictos de hermanos. Yo lo veo a él como más dejado, como más tranquilo. De hecho, se ha visto en videos con unas conductas no muy favorables, como la impaciencia, por ejemplo. No sé si ustedes lo han visto en esos videos. Sí, y nos quedamos todavía esperando su coronación para este 2023. Sí, es en mayo. El 6 de mayo se espera, de 2023, se espera la coronación del rey Carlos III. Bueno, definitivamente un hecho histórico que estaremos cubriendo el año que viene también, sí, porque claro, estamos seguros que por allí vendrán más noticias relacionadas con la familia real. Pero una de las artistas que también falleció este año fue Olivia Newton-John, conocida a nivel internacional por ser Sandy en la película Grease. Otra noticia Vaseline que dejó al mundo con el corazón roto. Sí, totalmente. Bueno, ella, más allá de obviamente llamar la atención de tantos seguidores del entretenimiento por sus participaciones en distintas películas, también lo fue por ser activista, ¿no? Y cuando murió también fue muy llamativo que su esposo pidió que no le enviaran flores ni nada de estas cosas, sino más bien donaciones. A las personas que, bueno, actualmente se encuentran padeciendo cáncer. Donativos a las personas que se encuentran padeciendo cáncer, y sobre todo a las de su fundación. Con respecto al cáncer de mama, sabemos que esta fue la tercera vez que le dio el cáncer desde los años 90. Tenía prácticamente 30 años luchando con esto, y bueno, una segunda reincidencia le arrebató la vida a los 73 años. Ella tuvo un gran recorrido en el entretenimiento, pero indudablemente la película que la hizo famosa fue Vaseline, el musical. Y bueno, su gran amigo, como él decía, su gran amigo del alma, John Travolta,
expresó sus sentimientos a través de un post y una dedicatoria que le hizo en su cuenta de Instagram, que bueno, más de uno le hago el guarapo, pues, porque yo creo que sí, lo más bonito en estos momentos tan difíciles en los que pues se pierde una vida es el legado que dejan. Sí. Cuando hablamos de la fundación en la que ella trabajó y cómo su esposo, dentro de todo ese dolor que quizás estaba sintiendo en ese momento, encontró la manera de pedirle a los fanáticos que el agradecimiento o lo que sea que sentían por ella y por el legado que ella dejó, sí, lo direccionaran hacia el impacto tan bonito que ella tuvo. Que ella, de hecho, ella trabajó tanto en la lucha contra el cáncer de mama que la reina Isabel, difunta, de quien acabamos de hablar, en vida le otorgó el título de dama de Inglaterra a propósito de su trabajo en esta lucha. El mundo de la belleza también quedó impactado, sí, con el fallecimiento de la Miss USA de Chesley Chris. Sí. Nos enteramos de esta información y todos quedamos muy impresionados porque ella se mostraba muy activa a través, sí, de las redes sociales, y luego conocer su historia creo que a todos nos impresionó. Bueno, tan activa en redes sociales que poco antes de quitarse la vida hizo un post, uh-huh, que bueno, llamó muchísimo la atención por lo que escribió, sí, como que debíamos disfrutar la vida, algo así. Y luego las autoridades recibieron la noticia y cuando se dieron cuenta de que era ella, pues obviamente enlutó a todo esto. Por supuesto, ahí exacto, disculpa, ahí es cuando vemos que entra en juego mucho lo que tú has hablado también, Valentina, en ocasiones anteriores, campañas de concientización de la salud mental. Vemos que eso juega un papel bastante importante, no solo en cualquier persona, sino también en las celebridades, porque ¿quién se iba a imaginar que una mujer que participó en el Miss Universo, abogada, activista, sí, además, exitosa, por dentro su sentimientos estaban negros, estaban nublados, y bueno, cegó su vida. Con respecto a ese mensaje, sí, ella dejó prácticamente entrever que se iba a quitar la vida, porque decía, espero que después de esto, algo así, sienta paz. Sí. Entonces no sabemos si eso era lo que, o prácticamente allí lo dijo todo. Así es, bueno, estas son parte de algunas personalidades que han abandonado este plano terrenal en el 2022. En esta segunda parte conoceremos a más personalidades. @espectáculos_bebé, ya venimos. Han sido numerosas estrellas en el mundo del espectáculo que fallecieron durante este 2022, entre ellos el músico Taylor Hawkins, que a sus 50 años de edad murió tras una sobredosis. Por otra parte, el actor Robbie Coltrane sufría bloqueos cardíacos, sepsis y una infección de las vías respiratorias, enfermedades que afectaron al bien recordado Hagrid en la saga de Harry Potter. También despedimos a Angela Lansbury, quien fuera el amable rostro que enganchó a millones a los misterios y la pasión por resolver 286 crímenes en lo que fue un fenómeno de la pequeña pantalla desde mediados de los años 80. Lansbury fallece en Los Ángeles la madrugada del 11 de octubre, mientras dormía.